Como ya lo saben, Juan y yo ya no estamos juntos. Estar con él en la misma casa no me dejaba tomar una decisión clara, así que le pedí que se fuera. Exclusivo, Kimberly Loaiza por primera vez habla de su ruptura con Juan de Dios Pantoja. En un video titulado Tenía que hablar, esta nos cuenta la verdad de cómo es su actual relación con Juan de Dios, todo lo que ha pasado entre ellos. Primero que nada, quiero decirles que estoy muy triste por la situación y por todas las personas que aprovecharon para sobresalir e inventar mentiras y problemas inexistentes. Kimberly inicia su video diciendo que está muy triste y aclara que no está junto a Juan de Dios, que estar en el mismo lugar no la dejaba pensar bien, así que por este motivo le pidió a Juan que se fuera de la casa. Estar con él en la misma casa no me dejaba tomar una decisión clara, así que le pedí que se fuera. Kimberly habla del video de Juan de Dios donde este se arrepiente. Él subió un video explicando nuestra relación actual. Por ese video muchos ya me están presionando a mí que lo perdone, que no lo tengo que hacer sentir mal. Esta afirma que muchos de los seguidores de Juan de Dios la están presionando para que lo perdone. Kimberly le habla muy fuerte a sus detractores, pues esta cuenta que ha sido muy criticada por hacer a Juan de Dios a un lado en toda esta situación, pero que si no lo hubiera hecho también hubiera sido crucificada. Cuando recién pasó el problema y él seguía conmigo, pues también me reclamaban porque según yo nunca hago nada, que siempre me dejo. Aclara que cualquier decisión que hubiera tomado, de todos modos la iban a criticar. Aclara que a pesar de toda esta situación, ama a Juan y no descarta la posibilidad de perdonarlo, pero que no debió grabar a esas chicas. Kimberly en su video una vez más recalca que no es ninguna sumisa ni mucho menos es manipulada, que ella también toma decisiones en su relación, que simplemente su forma de ser es muy callada y eso nadie lo puede cambiar. Los haters dicen que soy manipulada y controlada y ellos es lo que quieren hacer conmigo, manipularme, controlarme, presionarme para que actúe como ellos quieren, como ellos piensan que está bien. Kimberly en su video también se refiere a Lisbeth Rodríguez y cuenta que lo expuesto por ella es mentira, que en ningún momento Juan de Dios tomó el control de sus redes sociales, ni mucho menos la tenía encerrada como lo expuso Lisbeth en sus publicaciones. Yo no sé qué tanto odio nos tiene Lisbeth, no sé qué le hicimos según yo, nada, pero sin duda se pasó de la raya, no tuvo límites con sus ataques, no se tentó el corazón nunca. También expone que si Lisbeth la quería ayudar para desenmascarar a Juan de Dios, lo hubiera hecho de otra manera, no haciendo público sus videos íntimos, ni inventándose una relación con Juan y Kevin Achutegui. Noté que se escuda mucho con él, porque soy mujer. Lisbeth, yo también soy mujer, mi hija también es mujer, las chicas de los videos también son mujeres, y eso no te importó hacernos daño. Kimberly le habla fuertemente a Lisbeth, añadiendo que dañó la dignidad de las chicas que aparecen en los videos íntimos, que todas salieron mal libradas de esta situación y ella como defensora de la mujer le quedó muy mal esta situación. Pero sabes algo, a pesar de todo yo no te pagaré con la misma moneda nunca y te quiero pedir una disculpa si en algún momento te ofendí. La verdad y muy sinceramente te pido una disculpa, quizás sí estuve mal al reírme ese día que hicimos ese video con Kilo. Kimberly también aprovecha esta intervención para pedirle disculpas a Kenia Oz por todas las cosas que dijo de ella. Además dice que si algún día necesita algo o hablar con alguien, allí estará ella. Hoy quiero hablar, quiero disculparme públicamente con ella también. Quiero, Kenia, que me perdones por todo lo que un día dije en ese video. Lo reconozco, yo no debí llamarte así. En su video, Kimberly nos habla del fondo de su corazón y nos cuenta que perdona a Lisbeth Rodríguez por todo el daño que le ocasionó, pero que debe ser menos impulsiva, que ojalá con todo este problema que armó le quede algo de experiencia. Al final de su video, Kimberly nos cuenta que aún está pensando si volver o no con Juan. Vale la pena aclarar que hay serios rumores que Kimberly y Juan de Dios ya están juntos, pues el hermano menor de Juan de Dios publicó una historia donde se puede escuchar el llanto de una niña y muchos internautas aseguran que se trata de Kima, la hija de Kimberly. También vale la pena aclarar que este video lleva varios días desde que se grabó, así que no se descarta la posibilidad que estos dos ya estén juntos. Y cambiando de tema, hace unos días grabé un video que para mí fue muy difícil grabar, pero siento que necesitaba sacarlo. Kimberly nos cuenta también que no es primera vez que su relación con Juan termina, pero que después de un tiempo las cosas se arreglan. Cuando Kima tenía un mes de nacida, estos se separaron.
pero tiempo después arreglaron sus diferencias, pero que esta vez se tomará un buen tiempo para tomar la mejor decisión, y cualquiera que sea no le dará importancia a opiniones de tercero, que de igual manera decida estar o no con él, van a haber comentarios negativos. Yo sé que se van a enojar si decido una u otra decisión, se van a enojar si decido seguir sin él, y se van a enojar si decido seguir con él, pero quiero que sepan que yo voy a decidir por mí, no me importan las opiniones de nadie. Kimberly pide que por favor dejen de atacar a Juan de Dios, que él ha cambiado bastante y no es nada parecido a lo que era tiempo atrás. Quiero conocer más que todos ustedes. Sé que es un hombre bueno. Y no, claro que no es perfecto. ¿Quién es perfecto en esta vida? Pero yo sé que él tiene intenciones de mejorar. Lo ha hecho y eso cuenta mucho. Ahora, después de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinas? ¿Será que Kimberly Loaiza sí perdonará a Juan de Dios Pantoja? Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejar tu valioso comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Hasta la próxima y gracias por vernos.